Hola, cibernauta, estás en el curso de programación con VisualBasic.net básico, creado en www.video-tutoriales.net. Ya este es el noveno video, vamos a irnos a hacer la práctica que habíamos dicho en el video pasado, donde hemos realizado una aplicación de consola para ver una introducción a los tipos de variables. En esta ocasión vamos a examinar unos controles que son importantes revisar. Vámonos a Archivo, desde el Visual Studio de la página de inicio, Nuevo Proyecto. No vamos a escoger Aplicación de consola, sino Aplicación para Windows. Entonces nos coloca Windows Application. Vamos a colocarle acá controles bajo 1. Ok, vamos entonces a aceptar. Y tenemos acá entonces nuestro proyecto controles bajo 1, donde podemos ver el formulario en blanco. Ok, y podemos ver acá el cuadro de herramientas. Bien, en esta ocasión vamos a colocar en el cuadro de herramientas, vamos a colocarlo fijo. Ok, acá lo tenemos entonces a la mano. El formulario que vamos a desarrollar no va a ser tan complejo. Vamos a colocarle como texto ejercicio de controles 1. Ejercicio de controles 1. Muy bien, entonces vamos a colocar una caja de texto, un text box. Soltamos acá. Ok. De text box le podemos colocar las dimensiones. Inicialmente el text va a estar vacío, ok, de esta propiedad, pero vamos a colocar un botoncito, ¿verdad?, que nos permita ver el resultado. Este primer botoncito acá. Colocamos entonces mensaje en el texto del botón y al hacer doble clic sobre él, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos doble clic y él nos llama a la subrutina subbutton 1 clic al evento. En este caso vamos a colocar textbox1.text, ok, y vamos a indicarle el mensaje que va a pasar allí. Bienvenido al ejercicio de controles. Ok, simplemente eso. Entonces guardamos todo el proyecto. Y luego pasamos a depurar. Iniciar sin depurar. Esto ya lo debes saber a estas alturas del curso de memoria. Mensaje, bienvenido al ejercicio de controles. Bien, vamos al modo diseño nuevamente. Vamos a ver un control que nos va a permitir. El control como tal es el Date Time Picker. Hacemos es que soltamos sobre él
nos sale la fecha en el formato que corresponde a nuestro país. Ok, colocamos un segundo botón acá y a este botón le vamos a colocar aniversario. Ok, ahora, ¿cuál es el código del botón? Aquí vamos a seleccionar una fecha cualquiera, vamos a ponerlo un poquito más amplio, y en el se nos van a mostrar varios message box. En este caso hacemos doble clic sobre él y vamos a utilizar el message box siguiente. Su aniversario de bodas fue el, y aquí colocamos el símbolo de concatenación y date, time, picker. Él se llama Daytime Picker 1. Punto. Aquí tenemos las propiedades y vamos a ubicar la propiedad text. Aquí la tenemos. Entonces es suficiente. Acá tenemos listo esto, ¿verdad? Vamos a guardar. Vámonos a la parte de diseño. Vamos a guardar y vamos a continuación a ejecutar. Control F5 o iniciar sin depurar en general. Si le colocamos mensaje, sale mensaje, y aniversario, nos sale un message box que dice: su aniversario de boda fue el lunes 13 de julio de 2009. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono acá otro año u otro día? Suponte que me voy 3 meses atrás y marco el 15. Me sale miércoles 15 de abril de 2009. Él toma la fecha, miércoles 15 de abril de 2009. Vemos que es un control bastante versátil. Volvemos al modo diseño. Cerramos acá. Otra de las características que tiene este control Date Time Picker es que puede mostrarnos el día del año. Veamos cómo es esto. Otro message box. Colocamos día del año. Ok. Día del año, dos puntos, y como concatenación vamos a colocar el siguiente valor. Vamos a colocarle aquí un carácter de subrayado que nos indica que continúa, y colocamos date time picker 1 punto. Aquí vamos a escoger la propiedad value, ok. Colocamos otro punto y tenemos entonces una propiedad que se llama day of year. Aquí la vemos, day of year, y esto a su vez lo vamos a convertir a toString. Es correcto. Recordemos que toString siempre cierra con paréntesis, paréntesis. Aquí tenemos entonces el message box. Vamos a ver cómo se ejecuta. Guardamos todo y ejecutamos. Vemos entonces que si le doy aniversario,
Me sale el aniversario de boda fue el lunes 13 de julio y me dice día del año. El 13 de julio es el año, es el día 194 del año. Han pasado 194 días antes de final de año. Estamos más de mitad de año. Más de mitad de año. Volvemos nuevamente al entorno de programación. Por último, otra de las características de este control Date Time Picker es el día. El día de hoy. Ok. Veamos. Message box. Y colocamos. Hoy es. Colocamos nuevamente. El ampersand belly, ampersand signo de guión bajo, y colocamos acá abajo date time picker 1 punto value punto now, en este caso now, ok, y lo llevamos a toString. String aquí, paréntesis, paréntesis, y cerramos el paréntesis del message box. Ok, con eso entonces estamos bien. Ok, entonces colocamos now.toString. Nos debería salir la fecha y la hora. Ok, aquí nos dice, nos da un tipo de error, de advertencia. Vamos a ver, vamos a ejecutar esto. Guardamos todo para probar, para ver cuál es la advertencia que da. Ok, le damos aniversario, lunes 13 de julio, día del año 194, y hoy es 13-7-2009, 9:17:55 pm, o sea que no hay problemas con este con esta instrucción que vemos acá. Ok, no hay problemas con esta instrucción. Bien, cibernauta, con esto queríamos mostrarte de una manera breve lo que es el control Date Time Picker, un control que tiene sus particularidades y sus usos dentro de las aplicaciones en visualbasic.net. Recordemos que, según hemos visto a lo largo del curso, cuando estamos trabajando con controles, en este caso, vemos que primeramente viene el objeto, que es el objeto que dibujamos, el nombre del objeto, y luego vienen sus propiedades, y a continuación viene un valor que se le puede dar, como es en este caso objeto, objeto, propiedad, valor. Ok, en el caso de los pueden venir también métodos, en este caso, ¿no?, que son acciones, y también tienen sus valores. Ok, en el caso de los listbox, bueno, listbox igualito sería listbox 1.items.add, entre paréntesis check, por ejemplo, si queremos utilizar un control listbox. Bien, cibernauta, entonces esperamos que te haya servido este video. Vamos entonces en el próximo video, el número 10 de esta serie, y al que va a completar el primer boletín, vamos a ver el control checkbox y el control link label. Ok, el control checkbox lo vemos aquí y el control link label. Será entonces, cibernauta, hasta el próximo video tutorial.